Bueno, Sergio, contanos de lo que se acaba de dar hace algunos minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Es sí, un accidente raro, extraño, sobre la ruta, camino a ruta 6, unos metros antes de Nutrición, saliendo de la segunda curva de Hornos, un Fiat Uno familiar, por algo que seguimos todavía preguntándonos qué pasó. Tiene que haber habido algo extra, algún problema de salud del conductor previo. Salió hacia la mano contraria, saltó todo el zanjón, rompió un alambrado, hizo 40 metros dentro de un campo y terminó dentro de un monte de acacio. Inclusive le pegó a las plantas más chicas, no a las plantas más grandes de estas de acacio que había en el lugar. Hubo que trabajar mucho para poder estricarlo. El auto está bastante entero, pero bueno, esta persona estaba en una posición bastante difícil y extraña. Se trabajó en el lugar con dos dotaciones de rescate y un auxilio más personal policial que colaboró en sacar el auto, empujándolo dentro de todas las ramas y pinches que había de los acacios. Fue derivado de urgencia al hospital. Lamentablemente esta persona falleció hace breves instantes. Se hicieron todas las maniobras de reanimación, habidas y por haber. Se trabajó junto, colaboramos también nosotros en el hospital dando una mano para esto. Se hizo todo lo posible y lo imposible también, pero no se logró reanimar, no se pudo resucitar, así que lamentablemente falleció. Un accidente que estamos acá charlando y decimos, no podemos creer que fallezca una persona en un accidente que vos, si ves el auto, está bastante entero, ¿no? Así que bueno, son cosas para tener en cuenta. ¿El auto en ningún momento volcó? Nada, nada. O sea, se encontró un pequeño despiste que cuando agarra la banquina ha ido acelerando siempre. Nunca tuvo la opción, o no le dio el físico, o no se sabe qué pasó, de poder desacelerar algo. No embriagó, no frenó, no levantó el pie de acelerador. Calculamos que ha circulado más de 120 metros hasta llegar a las plantas donde le pegó. ¿Esta persona es un vecino de aquí de General Las Heras? Me trabajó en Las Heras, trabajó en Las Heras, fue director del hospital hace creo que un par de años atrás. Sé que estaba viviendo o alquilando en Las Heras, tiene familiares en Villar, hijos en La Plata. Los datos filiatorios los irás a pasar ya mañana, pero bueno, lamentablemente falleció.